Te van las metáforas. Me encanta. Te hace parecer súper listo. Soy listo. Lo sé. Vale. Vale. Marvel Studios jamás para la maquinaria. Y ahora, el dios nórdico de las travesuras tendrá su propia serie como protagonista, Loki. Con aventuras, viajes en el tiempo, conspiraciones y grandes dosis de ciencia ficción. La fase 4 de Marvel continúa, con grandes conexiones para todo lo que tuvimos anteriormente. Y es cierto que Loki fue una de las primeras series anunciadas en la Comic-Con de 2019. Y es que serán meses, incluso años, en los que veremos nuevo contenido con diferentes tramas y personajes de este universo. Pero para este verano de 2021, hay que dirigirse al próximo nivel de locura multiversal. Teasers, trailers, promociones, entrevistas que nos han dejado ver muchos elementos. En la dirección tendremos a Kate Herron, por supuesto una gran guionista, pero en este caso el encargado será Michael Waldron. De su cabeza han salido grandes maravillas como Rick y Morty. Y en cuanto se supo esta noticia, aumentaron las esperanzas. La trama girará en torno a las aventuras de Loki, que vimos escapando con el Tesseract en Vengadores Endgame. Por supuesto, uno de los momentos decisivos para alterar la línea temporal. Aquí quedó todo. El robo de este objeto de gran poder por parte del dios nórdico en la cinta resultó ser una aberración de la línea del tiempo y debe corregirse. Y es cuando el productor Kevin Feige anunció que íbamos a estar bien satisfechos con todas las aventuras y narraciones que veríamos de este dios. Escenarios increíbles que expandirán aún más este universo, ya que Loki será ahora el invitado de la Time Variance Authority, una organización dedicada a mantener seguras las líneas del tiempo. Ha tenido, por supuesto, varias apariciones en los cómics de Marvel y jugarán un papel muy importante seguramente en todas las distintas realidades del MCU. Con WandaVision se reveló cuán expansiva y elegante puede ser una serie de Marvel Studios en Disney Plus, con Falcon y el Soldado de Invierno arrojando luz sobre algunas intrigas sociopolíticas de la tierra principal del universo cinematográfico de Marvel. Y aunque en un principio Loki tendría que haber coincidido con Doctor Extraño en el multiverso de la locura, quizás por temas de trama y vínculos con otros personajes, Kevin Feige decidió que era interesante lanzarla antes que otras películas. Claro está que los planes siempre pueden variar. Hablemos un poquito del reparto y casting. Tom Hiddleston vuelve a interpretar a Loki y será acompañado con otros grandes actores. He came to Hall H. Ladies and gentlemen, Tom Hiddleston. Hiddleston ha interpretado al dios del engaño y hermano de Thor hasta en 6 ocasiones, y se ha convertido en un personaje muy querido durante todos estos años, concretamente siendo el primer villano en 2012 con aquella invasión a Nueva York. Tom Hiddleston jamás olvidará la gran popularidad que adquirió con este rol, y que por supuesto ya forma parte de la extensa familia de Marvel. And, I cannot wait to get started. Como era de esperar, ahora será el protagonista absoluto. Tendremos al gran Owen Wilson de gran categoría interpretando a Mobius. Seguimos con Gugu en Battle Row haciendo de Ravonna Lexus, siendo una de las jueces de la gran TVA. Sofía Di Marino, que interpretará a Lady Loki, y Richard E. Grant, entre otros, que ya trabajó en Disney con Star Wars en el ascenso de Skywalker. No sabemos cuántos cameos esperan que tengan que ver con el MCU, pero es posible que Chris Hemsworth y Chris Evans tengan su momentito de gloria. Es increíble todo el futuro que prosperó con este personaje desde su creación en 1962. Desde luego muchas apariciones desde entonces, pero hay que hablar de la de Michael Straczynski, con la evolución de Loki, un malvado más retorcido, incluso más sutil y liviano, y sería este el que sentaría las bases para el que Kenneth Branagh usaría luego para la producción en 2011. Las formas de actuar, el vestuario, etc. Es posible que las sagas de Agente de Asgard de Harald Wynn y los juicios de Loki tengan mucho que ver con la trama de esta nueva serie. Claro está, con muchísimos cambios. Come on. What did you expect? Aún tendremos que esperar un poquito para disfrutarla. Se estrenará el 11 de junio, disponible en la plataforma de Disney Plus. El control y seguridad de las líneas temporales unidas a la trama del dios del engaño y hermano de Thor, Loki. Y las cosas claras, es impresionante cómo Marvel no deja de crear. De aún todo lo que nos espera, de 3 series que vamos a tener ya, si unimos ya la próxima de Loki junto con The Falcon y el Soldado de Invierno y WandaVision. Esperemos que no pierdan esa gran calidad y que Loki tenga su gran oportunidad. Desde luego nosotros en Vandal lo esperaremos con los brazos abiertos. Firme para verificar que esto es todo lo que ha dicho en su vida. Esto es absurdo. Firme esto también.